Bueno, si acaban y no se vende, ¿va? ¿Se acabó el café usted? Sí. Todo fue de gratis. Bueno, Arcilio. Ajá. Y hace ratito que viene ahí de traer el alumbre, ¿va? Pero mire, le eché agua para que ablandar. ¿Y cómo va ese avance ahí, don Manuel? Vaya banquito, ¿qué vamos a hacer ahí? Lo que van a hacer ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Usted sabía, don Manuel, que en la vida hay tragos amargos? ¿Está seguro o no, don Manuel? ¿Hay tragos amargos en la vida, sí o no? Pues a mí uno me ha salido, Eli. ¿Un trago amargo? Un trago amargo. ¿Cuál ha sido el trago amargo que le ha salido, tío? Soportar ¿cómo le dijera? Los rebeliones que me hacía mi ex suegra cuando estaba con mi. Pero usted no hizo la casita redonda, don Manuel. No le hizo redonda. No, pero bueno, dicen algunos que es bueno hacer la redonda, ¿verdad? ¿Y por qué, o? Tengo que decir yo que dicen algunos. ¿Ya sabe usted por qué, don Manuel? No. Creo yo. No creo yo eso. No, hombre. Pero si los tragos amargos existen en la vida. Va que sí hay tragos amargos, mexicano. Hay tragos amargos en la vida, Elia. Dice la Karen de que ella se ha hecho un trago amargo. Ah, sí. Se ha hecho un trago amargo usted. Ya lo acaba de echar hoy. Sí, un trago de café hecho. Bueno, llegó la hora de la verdad, señoras y señores. Y ella se fue para allá. La hora de la verdad ha llegado. Ya mucho esperó, dicen. Estamos de qué tío y esperando. La hora de la verdad ha llegado. Las mujeres también pueden. ¿Quién dice que las mujeres no pueden? Las mujeres pueden. También manda. Y a veces no andan. Venga, Marilu. Como dice, es que nosotros somos el sombrero del hombre. ¿Le gusta ser el sombrero a usted? Hermano, a ver, pues. Es bueno a vez en cuando ser el sombrero. ¿Usted considera que las mujeres manipulan a los hombres o no, este don Manuel? ¿Usted considera que las mujeres manipulan a los hombres, sí o no? Los manipulamos con amor, con sí. Sensualidad. Ya, oiga, oiga. ¿Sí o no, Marilu? Hay que ver un poco. De una manera, claro que sí, amor, de una manera. Vení para acá, que vos me vas a ir a lavar la ropa. Sí, no, va. No. De manipular con amor. No, eso hay que conectarla allá. Hay que llevarlo y a cortar allá. Pues vamos a cortarlo allá. Solo llevan las medidas. Pues sí. Don Manuel. ¿Considera usted que las mujeres lo manipulan? Me dijo así, ¿verdad? Sí. Dice la Karen de que lo manipula con sensualidad. ¿Cómo manipula el suyo? El que supuestamente es suyo. Con amor. ¡Ay! ¿Cómo le hace usted? Lo manipulo. ¿Sí? ¿Cómo le hace? ¿No te llamo? Ahí va. ¡Vamos ahí! ¡Ajá! No, no. No, es que ella va a ser él, ¿va? Ajá, es que usted supuestamente es... ¿Y quién es él? ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? El gordito lleno de amor. Gordito lleno de amor. Ah. ¿Chocolates tiene? Es bien dulce. Uh-huh. Sí. Dale, pues. Pues sí. Ajá. Le digo, sí, vení. Y le doy un abrazo. ¿Y luego? No, pero con sensualidad. ¿Cómo es con sensualidad, pues? Dice, eso no se puede decir. No, usted dijo, pues. No, si no, no nada malo. Con gordo. Sensualidad. Llega así. Ya sabe la Andrea, mire. Haga el pasito, Andrea. Yo que, haga el pasito, sí. A consensualidad. Ay, sí. Bueno, la hora de la verdad, como decimos, ha llegado. Vamos a darle a conocer allá a ustedes, nada más y nada menos, quién fue. Que le envía el saludo con cariño, con amor, con dedicación, estelada. Con ternura y con todo el amor del bueno. Estelada. Hay alguien que se ha enamorado profundamente de Jens y Cristina. Ah, no, Marilu, ¿verdad? De campo. Le cambié los nombres.
Ah, es que como hay una que se llama Yancy Cristina, la peligrosa, ¿verdad? Pues sí, entonces, mire, por ahí hay una persona que me dijo, hoy, solamente hoy, me le da saludos, me dijo, a Marilu, porque yo estoy profundamente, pero no yo, ¿verdad? Enamorado de ella. Y por ser en el mes del amor y la amistad, me dijo, yo quiero decirle a ella cuánto la amo, cuánto la quiero, me dijo. Y que quiero pasar, me dijo, momentos, días muy felices con ella, me dijo. Para eso le dije yo, va a tener que conquistarla. Mire, ya se puso, ya se puso un poco nerviosa. Pues sí, es que ya lo hizo la Jensi usted. Como esa persona, ¿verdad? Hoy no está aquí, yo le voy a dar el recado. Esa persona comienza. Tóquenme a mujer, usted ve cómo está de lado. Ay, Dios mío, caliente. ¿Está segura que no la regañan? ¿Está segura que no la regañan si yo le doy el saludo? Mire, él vive muy lejos usted. Lejos de aquí, cerca de allá. Él vive muy lejos. Él vive muy lejos. Pero, ¿quién será? ¿No la regaña si le doy el saludo? Bueno, la verdad es que con un saludo no me quitan nada. Ah, eso quiere decir que está disponible, mire usted. No, o sea, sí, yo recibo el saludo a mí, pero por cepilla y por el sacón. Yo lo recibo. Chócala, pues. Pero en eso. Chócala, mire. Chócala, mire. Ese es lo bueno. Planchada, mira, allí me gustó lo que dijo, ¿eh? Cortesía hoy. Es que eso es normal usted. Cuando alguien lo salude, le dice, mire, de mano, abrazo a la distancia, un apretón de mano, un golpe en la espalda y chóquela. Y si esos son los amigos. Pero en esta ocasión, ese no es un amigo. No es un amigo cualquiera. No es un amigo cualquiera. Eso. Yo no sé ni cómo es para describir, ni cómo decirle, porque no sé. Chica, digo yo trayéndole recados allí. Elía. A mí me hubiera gustado que él estuviera aquí. Desde que venimos aquí, le digo que le mandaba salud y nunca le dije el nombre. Nos vamos a ir y no le va a decir. Ahí a la noche y no le va a decir. Es que la persona no está aquí usted y por eso me da no sé qué. Porque yo hubiera querido que esa persona viniera y le dijera en su propio ser allí lo que yo le voy a decir. Mire, eso de andar dando recado, yo ya no me voy a dar cargo usted. Este es que el uno se pone mal, va a creer. Uno se pone mal. Sí. Y lo más serio es que puede llevar garrote uno en el lomo, ¿verdad? Que alguien no sea que correteado para andar dando recado. ¿Sí? No la regañan, ¿verdad? No. Eso, oiga, no la regañan. A ella no la regañan. No. Eso quiere decir que las mujeres manipulan a los... ¡Hombre! ¡Ay, ahí está! Diga. ¿Y qué tal viene aquel animalón? ¡Es mentiroso! ¡Ese hombre es mentiroso! ¿Y qué tal viene aquel animalón y lo agarra del buchito de usted? Una lucha más nomás, ¿eh? ¡Ah, mire que ese toro ya bravo! Yo le aseguro que... ¿Se lleva los cercos? Se los lleva. Se brinca los cercos. Sí, pero como aquí está el Mexi, don Manuel y el otro aquel, ya los voy a... Mientras yo salgo corriendo, va. Cuando venga a ver, ya no va a estar yo. Bueno, el saludito que le mandan por allí es de la persona que siente mucho amor por usted, mucho aprecio, y le dice que la quiere mucho, y eso se lo dice todos los días, y él se llama Jeremías. ¡Bravo! ¡Qué sorpresa! Sin anestesia la dejé. ¡Qué sin tensión! Anestesia. Ay, sin ni anestesia. Palabra, la mujer. ¿Qué le va a decir por usted? Pues la verdad que lo sé. Desde el principio que usted me dijo eso, sé que eso venía de parte de él. Es que mire, pues me dijo, hoy yo no voy a estar allí, me dijo, pero estamos en una fecha tan especial, usted me dijo que... Febrero, mes del amor y la amistad. Mm-hmm. Sí, entonces... Que ya mañana, supuestamente aquí mañana es...
Pues no mañana, ni pasado, ni pasado, ni pasado, ni pasado, no, que todo el mes. Todo el mes y no todo el mes, es todos los días. Y eso pues que todos dicen, hoy no tengo para regalarte un detalle, eso es lo de menos, lo importante es lo que salga del corazón y que se lo haga saber, y no solo saber, sino que sentir, porque... ¿Qué siente usted por él? Ah, pues que... Que lo amo y... Mire, le voy a hacer una pregunta así un poco más a fondo. Qué lindo. Cuando usted le da un abrazo, ¿qué siente? ¿No siente unos escalofríos usted? Sí, la verdad sí, se siente como una corriente que corre por todo el cuerpo. Uy, como una vibra. Como una vibra. Ay, no, pues, ¿no hay usted sueño les di hambre? Pues sí, ajá. Se siente un escalofrío, ¿verdad? Usted, sí. una conexión de energía que circula por todo el cuerpo. Y eso es bien bonito. Usted. Eso es bien bonito. Cipota, ¿ustedes cuántas veces han sentido eso, pues? ¿El qué? Ay, están dormidas ustedes. ¿A usted no asustó dos veces un gran escalofrío que nos dio y la historia que nos contó? Sí, pues sí, bueno, es que hay escalofríos diferentes, pero cuando usted está abrazando a la persona que quiere... Y que guau... Wow. Gordito, lleno de amor. Pues sí, Karen, ¿usted siente esos escalofríos así o no? Ah, vaya. ¿En la mañana? ¿En la mañana? ¿A mediodía? ¿Y en la tarde? Todos los días. Eso significa que está con él a todas horas. Sí. Lo sé todo. Ay, lo sabe todo. Lo sé todo. Me imagino. Ahí Andrea, ¿usted ha sentido escalofríos alguna vez? Puede ser que sí. ¿A que lo ha abrazado a su Raúl Martínez? No. Bueno, saludos ahí para el amigo Raúl Martínez. Ahí está su propio enamorado. Mire, yo le dije, aquí hay competencia, Raúl. Pero, Andrea... No se va a dejar vencer, le dije, mucho menos usted, le dije, así es de que le vamos a echar ganas, y le vamos a dar los detalles que usted envíe para echarle ganas para adelante. Y ahí los invita a la boda, le dije. En que sea las latas, le vamos a venir a amarrar en la cola del carro para que suenen, mire, cuando se va a ir la boda. ¿Y la va a llevar en moto? No, en moto no. Sí, sería más bonito porque hoy todo aquí pues solo es moto y moto, entonces sería como que... Ah, ¿le gustaría eso a usted? Sí. Me gustaría, y aquí vestido blanco. Súbete a mi moto. Nada más que eso es, pues, es un sueño, soñar despierto, como sueño dice, soñar. No. Entre lo que está en la tierra se puede conquistar. Y con que lo que está en el cielo también, imagínense. Porque es un sueño imposible, eso no es un sueño imposible. Se pueden, empiece a ahorrar ya. Hay que empezar. Vamos a comprar un marranito para ir echando. En que sea, oiga bien, pongas el vestido. Y le vamos a amarrar las latas de gaseosa atrás para que suenen hoy. Va a salir acá el chuchero detrás. Un montón de perritos ahí detrás. Bueno, gracias por estarse divirtiendo con nosotros. Esperamos que la esté pasando entretenido. Ahora sí soltamos la sopa para que estemos ya esté tranquilo usted. Saludos a los suscriptores que nos ven ahí los videos. Gracias y por apoyarnos. Gracias, oiga, bendiciones. A la Juan. A ustedes. A la Juan. A la Juan. Tú. Sí. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hasta el próximo! ¡Próximo!